Pokémon Arceus va a 10 FPS en la Switch. Eso sí, no se puede disfrutar. Lo que te voy a enseñar cómo jugarlo en tu PC a maravillosos 60 FPS y hasta en 4K. Además, te voy a mostrar los mods que mejoran un montón los gráficos, para que ya los Pokémon que están alejados no vayan como si estuvieras jugando en un Game Boy. Así que bienvenidos, mancos y mancas. Empecemos. Lo primero que vamos a hacer es irnos a la página que le voy a dejar en la descripción del emulador Yuzu. Es el emulador de la Nintendo Switch. Vamos a ver acá donde dice descargar. Y aquí le van a dar en descargar para Windows. Y súper importante, tienen que descargar este driver de acá. Es algo que Microsoft necesita para que el emulador funcione bien. No les vaya. Simplemente una vez descargado, instalan el emulador. Y una vez abierto, vamos a instalar las case y el firmware, que son lo que necesita el emulador para reconocer los juegos. Entonces, en la descripción van a tener el link a nuestro Discord. Ahí van a tener toda la información y todo lo necesario. Entonces se van a descargar tanto las case como el firmware. Voy a dejar la versión más actualizada. Seguramente ya saben cómo instalarlo, pero si no lo saben, les dejo en este video de por acá o por allá. Entonces, si no saben, miran cómo instalar las case y el firmware, las instalan, y una vez que las tengan instaladas, el Yuzu les va a indicar por acá abajo cuál versión tienen. En mi caso, la 17.0, entonces debes decirle lo mismo. Una vez que hagan esto, sí podemos añadir nuestro juego, y para eso le damos en este botón grandetote para añadir la carpeta donde tenemos el juego. En mi caso lo tengo por acá, Pokémon Arceus, y listo. Una vez que lo tengamos, tenemos que hacerle la configuración, aplicarle los mods y sobre todo instalar la actualización para que el juego vaya bien, porque si no, nos va a dar múltiples fallos y no nos va a correr a 60 FPS. Pero antes, no pensarás ponerte a jugar al Pokémon con esa marca de agua ahí toda fea, así que ve a activar tu Windows. Para eso te recomiendo el patrocinador de este video, Aceoff, que ofrece claves de software OEM 100% legales y oficiales al mejor precio. Y lo mejor de que Aceoff no son sus increíbles bajos precios, sino que tienen un servicio al cliente 24/7 todos los días de la semana de por vida. Ahora mismo que Aceoff tiene una campaña navideña, así que los precios están aún más regalados. Y como ustedes pueden apreciar por acá, el canal tiene un código de descuento que pueden usar, ya sea para obtener un 62% de descuento en las cases de Office o un 50% en las claves de Windows 10 y Windows 11. Simplemente tienen que copiar el código que van a usar. En mi caso, yo voy a usar el código para comprar la case de Windows. Seleccionamos el producto que queremos y ya ven que de normal tiene este precio, y lo vamos a bajar aún más con los códigos. Le damos a añadir el carrito y nos vamos a pagar, y acá vamos a aplicar el código de descuento del canal, y como ven, nos otorga aquí nuestro super descuento y nos queda a un precio regaladísimo. El proceso de pago es muy sencillo. Simplemente le damos en registrar, llenamos todos nuestros datos, damos en continuar, y aquí en el método del pago le recomiendo este de acá, que es el más seguro y es el que nos permite pagar con PayPal. Y vamos a continuar, procedemos con el pago, y aquí ya nos sale la opción de pagar con PayPal, que es lo que yo les recomiendo. Ahora sí, vamos primero a instalar el update, y luego sí lo configuramos y le aplicamos los mods para que corra 60 FPS y mejore la calidad gráfica. Pero entonces, para instalar el update es muy fácil. Simplemente nos vamos aquí a archivo y le damos en instalar archivos en NAND, y vamos a buscar donde hayamos guardado nuestra update. En mi caso, yo la tengo por acá. Le vamos a abrir, aquí nos dice instalar, y la instalamos. Muy fácil. Y ahora sí, vamos con los mods para poder jugar a 60 FPS. Entonces, nuevamente, todo lo necesario lo tienen en el Discord, y allá van a tener la carpetica de los mods. Simplemente la bajan, y una vez que la bajen, van a tener aquí todos los mods. Tenemos este mod de 60 FPS, tenemos este mod que es el mi favorito, y lo que hace es mejorar la distancia de dibujado del juego para que se vea mucho mejor. Ya saben que en la Switch los Pokémones alejados van como a bajos FPS, o los árboles y demás desaparecen. Pues con esto, Pokémones que están lejos se van a ver a 30 FPS, por lo cual el movimiento se va a ver súper bien, y los árboles y todo lo que esté lejos se va a seguir viendo. Eso sí, este mod consume evidentemente más recursos de su PC. Entonces, si PC no está pudiendo llegar a los 60 FPS o le está yendo mal, desactiven este mod o de plano no lo instalen. Y los otros dos mods ya son opcionales. Este quita las barras negras cuando estás en un combate Pokémon. A mí me gusta cómo se ve, pero hay gente a la que no, así que ahí se los dejo. Y este nos da estamina infinita. Este me encanta porque me gusta ir corriendo a todas partes. Entonces, para instalarlo, simplemente los copiamos, nos vamos a nuestro Yuzu, y aquí en nuestro jueguito le damos clic derecho y abrir ubicación de los mods. Y en esta carpetica pegamos los mods y listo. Ahora, para activar y desactivarlo, simplemente damos clic derecho en el juego, le damos en propiedades, y aquí podemos desactivar los que no querramos y activarlos. Sí, yo en mi caso voy a desactivar este y listo. Ahora, antes de mostrarle cómo va el juego, la configuración que deben aplicar. Entonces, aquí mismo en propiedades, deben ir primero a sistema, y aquí pueden elegir el idioma del juego, aunque dentro del juego también lo pueden elegir. Y aquí nos vamos a ir a gráficos, y en gráficos van a copiar la configuración que yo tengo. Si quieren poner el juego a mayor resolución, pueden cambiarlo aquí, y aquí pueden poner la resolución que quieran, 4K, 1080, lo que les guste. Y por acá en la API, no les viene por defecto la API Vulkan, pónganlo en Vulkan, que es lo que irá mejor. Y aquí ya me deja elegir mi tarjeta gráfica. Si a ustedes tienen un PC muy viejo, puede que Vulkan no sea compatible, entonces lo van a cambiar a OpenGL y lo van a poner en esta opción de acá. Pero esto solo si no les funciona Vulkan, porque Vulkan es el que mayor rendimiento te entrega. Ahora, súper importante, aquí en gráficos avanzados vamos a cambiar esto de High a Normal, es el que mejor va. Y aquí, este es un truquito que siempre les muestro, pueden cambiar esto de aquí y ponerlo en VC3 o en VC1. Comprime las texturas y hace que el juego se vea muchísimo mejor. Entonces, yo lo pongo siempre en VC3, que es como la calidad media. Pero si necesitan más FPS, pues lo pueden bajar. Y súper importante, si van a usar el mod de 60 FPS, activen también esta opción para que las cinemáticas no tengan ningún problema. Vamos a OK y ya estoy dentro del juego. Y como ven, nos va súper genial a 60 FPS. Y por ejemplo, miren el Gerardo que está ahí al fondo y vean que va súper bien. Aquí les estoy mostrando un video de cómo iría sin los mods si va todo a 12 FPS. Pero ya con los mods puestos, miren lo fluido que va. Y lo mismo, los Pokémon que están por allá lejitos, todo les irá súper bien.
bien. Y como ven, todo funciona súper bien. Tenemos esta vida infinita y demás. Y acaba de salir el DLC de Pokémon Españita, por lo menos la segunda parte. Así que lo tienes por acá para que lo puedas jugar también en tu PC. Y si quieres saber cómo jugar Pokémon en tu celular, te dejo este video por acá que está bien guapo. Suscríbete, que traigo mucho contenido de emuladores. Pero mucho, bye.